Hola mundo, Genergy sobre el terreno. Hoy tenemos a Rubén hablando del sistema modular, todo en uno. Un sistema, bueno, no voy a anticipar nada y veamos a Rubén. Gracias, Fran. Hoy un nuevo capítulo que espero que sea de vuestro interés. Hablaremos sobre el sistema modular todo en uno de Genergy. Bueno, sistema todo en uno. Ya sabéis que lo vendemos de dos maneras. Uno, compra módulos por separado, pero ya sabéis que vendemos inversores. Tenemos el inversor, el IFR 5200 y el IFR 8000. Tenemos dos inversores, baterías, solo tenemos un tipo. La LFP 5120WH, que podemos conectar desde una hasta 15 unidades. Y luego la base soporte de ruedas, que es de alta carga y que puede soportar hasta 5 baterías más el inversor. Tened en cuenta que cada batería de estas pesa más de 40 kilos, o unos 40 kilos. O sea que al final cuando apilas, pues bueno, 5 baterías, ya veis ahí, 5 baterías de inversor, al final son 250 kilos. Tiene unas ruedas potentes y luego tiene unos bulones para que asiente y se quede fijo, ¿sabes? Si no, se vende por separado. ¿Qué problema tiene el comprar esto por separado? Pues que vais a tener que mirar por detrás y decir qué cables me hacen falta y empezar a estudiar. Pues me hacen falta tantos de corriente alter, o sea, perdón, de positivos, tantos negativos, tantos de comunicación, no sé qué, no cuánto. O si no lo hacéis vosotros, pues nos tendréis que decir y tendremos que hacerlo nosotros. Habrá que hacer el estudio para ver qué cables hacen falta e incluirlos en el pedido. Cada uno tiene su referencia, cada uno tiene su precio. La segunda manera que tenemos de vender este producto, que es la que se nos ocurrió, yo creo que de forma bastante inteligente, es la compra de kits preconfigurados, en los que nosotros ya hemos pensado en eso y ya estamos incluyendo el inversor, estamos incluyendo el número de baterías y todos los cables que veis ahí, para que el cliente reciba ya todo. Claro, si tuviéramos todos los kits preconfigurados desde una batería hasta 15, pues seguramente que esto no tendría ningún sentido. Pero teníamos con una batería, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. Al final el cliente siempre va a poder elegir entre todas. Pero que al final hemos sacado cinco o seis tipos. Si se salen de esos, ya hay que configurar. ¿Vale? Claro, representar todos pues era un poco tedioso. ¿Sí? Vale. Entonces, yo creo que lo más inteligente siempre es ir al kit preconfigurado, porque ya os digo, hay saltos, pues hay con dos baterías, con cuatro, con seis. Raro será que a un cliente no le encaje uno de esos. Pero bueno, a mayores puede poner el sistema que tiene y el día de mañana, si necesita añadir una batería, la añade y solo necesita añadir esos tres cables contados que necesita para añadirla. O sea, que yo creo que la opción más inteligente siempre es ir al kit preconfigurado. Luego sale más económico, porque al final para nosotros es menos trabajo, ya está en el lote, lo tenemos estudiado, pim, pom, pom. De la otra manera, sé que vamos a tener que dedicar bastante tiempo en ¿y cómo las vas a poner? ¿Así? ¿O tres aquí, dos aquí? Porque entonces hacen falta más largos o más cortos, o al final es tiempo. Entonces, nosotros tratamos de ofrecer eso como prioridad, porque se pierde menos tiempo y ya os digo, sale más económico que comprarlo por separado. Aquí os he hecho unas pequeñas anotaciones en importante. Claro, aquí hay 50.000 planes preconfigurados, pero para que tengáis una base de cómo se han sacado los nombres y los datos que aporta el propio nombre del modelo, ahí veis que la GZE 15.352, siempre las primeras tres cifras, veis que hacen referencia a la batería. Tenemos este modelo tendría una batería de 15.360 vatios hora, entonces hace referencia a la batería, y los dos últimos hacen referencia a la salida del inversor. En este caso es el inversor de 5200, que a 5200 vatios, pues hemos cogido el 52, ¿vale? De esta manera podemos saber, porque pues bueno, pues también 15.300, ya sabríamos que esa pues tendría 46.000 y pico y 8.000 vatios de salida. Simplemente porque tengáis la noción de cómo se están nombrando los modelos y por qué. Esto también nos da juego porque son muchísimos modelos y muchos más que puede haber en el futuro y de esta manera nunca se van a solapar unos con otros y hay cierto criterio, ¿sabes? Sí, picos momentáneos.
sea, en este caso, por ejemplo, el IFR 5200, ya hemos dicho que el nombre del inversor también nos dice la potencia de salida, son 5200 vatios, pues no tengo aquí la ficha, pero bueno, ese seguramente pues que igual son 8000 o 9000 de pico. Un pico de arranque porque conectas una bomba, yo qué sé, la depuradora, un motor, algo que tiene un consumo energético, una demanda muy alta al principio. Y luego ya se suaviza. Una cosa es la capacidad de almacenaje y otra cosa es la salida. Claro, la capacidad de batería es lo que estamos acumulando de energía dentro. Que luego, ¿para qué nos viene bien eso? Pues para lo que decíamos antes. Si ahora tendríamos un aparato que consume 153 vatios en el primer ejemplo, tendríamos para 1000 horas. O sea, para calcular eso. Pero claro, no tiene nada que ver con la potencia de salida en corriente alterna. O sea, perdón, la salida en vatios de corriente alterna. En este caso, pues bueno, ya os digo, en los todo incluido, pues depende de los inversores, si hay 5200 vatios y 8. Mira, si tú tienes, por ejemplo, un limitador de 20 amperios, ¿cuántos vatios tienes en casa? 230 por 20, tienes 4600 vatios. O sea, podrías consumir en tu casa hasta 4600 vatios. Con lo cual, con esto, pues evidentemente está generando más. Sí, sí. Eso es. Así lo que calculas es tu pico máximo, o sea, tu consumo máximo en vatios, que eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es los vatios hora de consumo que tú vas a consumir a lo largo del día. Son dos cosas diferentes. Esto lo que te marca es el pico. O sea, esto lo que quiere decir es que tú, con todos los consumos... Con todos los consumos que tú tienes en tu casa, cuando los conectes a la vez, lo que conectes a la vez, pues imagínate, pues que tengo la tele, la fluorescente, la nevera, el no sé qué y una bomba de no sé qué. O sea, si tú, uniendo todo eso, superas los 20 amperios de protección de tu casa, va a saltar. Si superas los 5200 vatios de la estación, va a saltar. Es exactamente lo mismo. Es que el cálculo de o sea, lo que necesitamos en vatios, es muy relativo, depende de los aparatos que conectes al mismo tiempo. Un aparato solo nunca te va a consumir 5200 vatios. Es que depende un poco de las necesidades de la casa. Si solo conectas la tele y la lo único que te está diciendo es que a partir de 20 amperios te va a saltar. Pero podrías tener uno de 100 amperios, pero eso no te está diciendo lo que tú consumes. O sea, tú puedes tener un limitador de 50 amperios, pero estar consumiendo de media 16. ¿Sabes? Por eso un poco era así. Los 16. Pero bueno, al final es que es más sencillo que todo, porque dices, ¿qué inversor cojo? ¿El de 5200 o el de 8000, que es lo que me estás preguntando para mí? Te coges en casa y te echas cuenta. Dices, a ver, la tele, no sé qué, no sé cuántos, 4600 vatios. No voy a pasar de ahí. Pues con el de 5200 tienes de sobra. Que ya te vas a 5000, 6000, pues ya te vas al de 8000, porque en esto, como en todo, ir con holgura. O sea, yo, por ejemplo, si ya calculas 5000, pues yo no iría al de 5200, seguramente iría al de 8000. Yo creo que aquí el concepto es ese, que os quedéis claro, que una cosa son los vatios, que es lo que máximo vamos a consumir conectando todos los aparatos y sumándolos, y otros son los vatios hora, que es lo que vamos a gastar en un determinado tiempo, o sea, normalmente en un día. Vale, recordar el ejemplo, una bombilla de 30 vatios consume 30 vatios, la podría alimentar un generador de 30 vatios, ¿vale? Pero en un día estaría consumiendo 30 vatios por 24 horas. Eso es lo que tendríamos que tener acumulado en una batería para poder tenerla encendida, si tuviéramos que tenerla encendida con una batería. Vale, los vatios son los mismos, pero esa es la diferencia un poco entre vatio y vatio hora. ¿Vale? Los kits llevan las ruedas incorporadas, que es el módulo ese que se ve abajo, que se ve un poquito oscuro, pero bueno, es este. Lo que pasa es que aquí le hemos querido hacer transparente para que veáis la rueda por dentro, ¿sabes? Hemos modificado un poco la foto. Pero sí, sí, los kits llevan siempre el inversor, las baterías, las que sean, y el kit de rueda, lo llevan todo. Sí. Ah, claro, sí. A partir de, o sea, cada torre solo puede, si habéis visto el catálogo, ¿no? Joder, es que me... No. A ver, cada torre puede llevar 5 baterías y el inversor, como digo, claro, si uno nos pide 10, pues hay que hacer 2 torres de 5, o yo qué sé, nos pide 12, pues 4 de 3 de 4, o como sea. Lo importante es no superar las 5 con cada kit de ruedas, ¿vale?
no, se serviría, a ver, se podría hacer, pero se serviría por separado con ese gráfico, porque cada kit en la página web va acompañado de ese gráfico. Si os fijáis, ahí hay cables, los negros de... Lo vamos a ver además en Filmina, pero bueno, los negros son cables de conexión de negativos, los rojos de positivos, los blancos de comunicación entre baterías y el azul de comunicación entre la batería maestra y el inversor. Todos son de conexión rápida. Los blancos y los azules son conectores tipo teléfono y los otros son conectores de presión. Es que montar eso, apilarlo y montarlo, tú te fijas en el gráfico ese, en 5 minutos está montado. Si coges el kit, va todo. Va todo metido, irá cada módulo en su caja, empaquetado, y luego pues en una cajita todos los cables que hacen falta. Pero ya os digo, es muy fácil. Es cuestión de en 10 minutos, eso se monta en casa sin ningún problema. Si os fijáis, ya que ha salido el tema, hay que coger, cuando se ponen baterías, hay que coger el positivo de la primera y el negativo de la última. Siempre. Sea en ese sistema o sea en el que sea, siempre el positivo de la primera y el negativo de la última. Si os fijáis en los esquemas que hay en el catálogo, que está en la página web, veréis que en todos los ejemplos que hay, está igual. Lo único que hay que hacer es seguir la gráfica esa. Y bueno, ya que está también ahí, ahí en los inversores veis lo que es la entrada y la entrada de la red de ciudad, en el caso de que se estaría utilizando este sistema como UPS y se estuviera cogiendo, se estaría con prioridad de red, o y como amarillo, un poco fosforito, pues son los contactos de arranque del generador. El contacto este que hablamos siempre de, para arrancar el generador y pararlo. No tiene, la verdad que los sistemas todo en uno lo que tienen es la facilidad de conexión. Antes un sistema fotovoltaico hace años era un follón de cables y una marea de que bueno, hay muchas por ahí funcionando. Esto es limpieza, esto es sencillez. Lo pones ahí y si sale una regleta por detrás es que no se tiene que ver ni un cable. No se tiene que ver nada. Además de seguro, aquí son baterías, pero bueno, al final ya ves que estamos conectando en unos positivo un positivo, negativo con negativo, y ya está. Lo único, lo que os decía antes, que el positivo siempre se coge de la de arriba, la que más cercana está al inversor, lo veis, ¿no? El cable número 5. Sin embargo, el negativo se coge de la última, que es el 7. En este caso están muy cerquita los dos, porque son dos baterías, pero imaginaros que habría 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. Pues estaría, el rojo seguiría siendo el mismo, cogido de la 5, pero el negativo se estaría cogiendo de la última pila, o sea, la del todo. ¿Vale? Eso es para que trabajen mejor las baterías. Bueno, cables, nos hemos adelantado un poquito en la Filmina anterior, pero bueno, aquí, si os habéis fijado, si os habéis estudiado un poquito el catálogo, en los ejemplos que aparecen de los sistemas todo en uno ya configurados, os aparece la pista frontal, la pista trasera en la que se ven todos los cables cómo se conexionarían y debajo se hace referencia a esos cables que se usan ahí, aparte del código de el QR pues para entrar a la página web, no a la ficha. Entonces, veis que tenemos en el catálogo, me olvido un poquito de esto y me voy aquí y esto aparece en la página, creo que lo había puesto por aquí, en la página 143 del catálogo aparece el listado total de cables. Aquí están todos los cables que pueden hacer falta para montar cualquier configuración, que son exactamente 9 y 3, 12. Vale, tenemos en los cuatro primeros, que son cables entre la batería y batería. Por los dos lados, como veis, tiene terminal rápido, de conexión rápida, ¿vale? Hay cuatro tipos, dos positivos y dos negativos. Luego hay cables para conexionar entre la batería y los inversores. En este caso solo tiene conector rápido por un lado, que es el que va a la batería, y por el otro lado esa anilla, porque los inversores se conexionan con una anilla, una terminal de anilla y una tuerca, ¿vale? Veis que hay dos tipos positivos y tres tipos negativos. Y luego están los cables de comunicación. El A, que está representado como azul, que solo está a 20 centímetros, pues bueno, es el que conexiona siempre la batería más cercana al inversor, que es el que veis ahí. Siempre la batería más cercana al inversor, el cable de comunicación, el A, se conexiona a esa, ¿vale? Y luego tenemos otros dos más, que serían para conexionar entre baterías.
el B. ¿Por qué dos? Como en todo lo demás, pues bueno, pues hay dos medidas, hay 20 centímetros y 80 centímetros. Si la batería está sobrepuesta sobre la otra, con el de 20 centímetros vale. Pero si os imagináis que tenemos tres torres de baterías y tenemos que llevar de una torre a otra, con el de 20 centímetros ya no llegaría. Por eso hay otra medida. En definitiva, nos hemos comido el casco nosotros para que no lo tengáis que comer vosotros. Entonces aquí tenemos todos los cables que se necesitan usar, y ahora si vamos a un modelo concreto, vamos al plan, el 10.552, pues vemos que tenemos del 1, tenemos una unidad del cable 3, tenemos una unidad del cable 5, tenemos una unidad del cable 7, tenemos una unidad del cable, lo veis, ¿no? Estos son los cables que va a incluir el kit. Cuando compremos este kit, nos van a venir las dos baterías, nos va a venir el inversor, nos va a venir el soporte de ruedas y nos van a venir todos estos cables que son los que hace falta. Esto se traslada a todos los demás planes, ¿vale? ¿Qué sucede si se compra por separado, que es lo que os decía, que no lo recomiendo, pero se puede hacer? Pues bueno, pues tú ahora te inventas el plan. Dices, mira, tres baterías, un inversor y yo lo compro todo por separado. Bueno, pues ahora tienes que empezar a pensar qué cables necesitas, con qué distancia, y de aquella tabla con qué te puedes apañar. Lo cual te va a llevar un trabajo absurdo, porque seguramente tienes un plan que con una batería menos, una más, ya lo tienes. Vale, por eso que la preferencia siempre en los planes ya preconfigurados. Vale, pues como veis, las conexiones son muy fáciles. O sea, en cada plan tenéis esta gráfica, tenéis esta tabla con los cables que lleva. Y conectarlo, ya os digo, es que es súper sencillo, ¿no? No hay error por el tema de colores, no hay error por el tema de conexiones. Gracias por vuestra atención en esta serie formativa, y deciros que nuestro próximo episodio será el último por el momento, no os lo perdáis. Va sobre las estaciones de energía y las conexiones de sus paneles fotovoltaicos. Más información en yenergy.es, nuestra página web. Ahí podéis descargaros, bueno, toda la información, tarifa de precio, catálogo de nuestros fabricados. Hoy que hemos hablado del sistema modular, ahí encontraréis también las fichas técnicas. Ya sabéis, los correos electrónicos de mis compañeros, nuestros teléfonos, están a vuestra disposición para cualquier consulta que deseéis hacernos. Y prohibido dejar de aprender.